lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. En otras palabras, in other words, ya cambió la historia. The story changes there. Ahora ya no es el hombre débil. Now it's no longer that weak man. Y ahora el hombre cuando depende de Dios. Now when a man depends on y God. Y depende de un ámbito mayor que está más allá. And depends on a higher realm that goes beyond. Entonces puedo decir. Then I can say. I can do. Put it in English. I can do. Todo lo puedo. All things that in Christ. En Cristo. That has strengthened me. Que me fortalece. That has strengthened me. Go pray. I can do all things through Christ. Todo lo puedo en Cristo. That has strengthened me. Que me fortalece. If you're watching at home. Si me miren en casa. You can do all things in Christ. Todo lo puedo en Cristo. Por eso necesitamos lo sobrenatural. This is why we need the supernatural. You are facing demonic oppression. Usted se enfrenta de presión. You are facing demonic pressure. Presiones demoníacas. Demonic fear. Demonic sicknesses. Enfermedades demoníacas. You need to rise up in Christ. Tiene que levantar en Cristo. And in Christ. Y en Cristo. We are stronger. Somos más fuertes. We have more power. Tenemos más poder. We got the authority. Tenemos autoridad. We got the vision. Tenemos la visión. We got the word. Tenemos la we palabra. Got the blood. Tenemos la sangre. Now this weak man. Ahora este hombre débil. I am strong. Ahora soy fuerte. I am strong. Soy fuerte. Usted fuerte en Cristo. You are strong in Christ. En este momento Dios está tocando vida. Right now God is touching life. Yes, Cerebeco. Yes. La necesidad de lo sobrenatural. Why the need of the supernatural? Para vencer circunstancias imposibles del hombre. To overcome man's impossible circumstances. Dos. Two. Para vencer poderes demoníacos. To overcome demonic powers. Tres. Three. To supply human needs. Para suplir las necesidades humanas. God's plan is supply your needs by supernatural means. El plan de Dios es suplir tus necesidades a través de medios sobrenaturales. Filipenses 4:19. Philippians 4, voy a repetir. Let me repeat that. ¿Por qué la necesidad de lo sobrenatural? Why the need of the supernatural? Tercero. Three. Para poder suplir las necesidades humanas. To be able to supply human Filipenses needs. Dice Dios pues suplirá. It says my God shall supply. Todo lo que nos hace falta. All your needs. Conforme al banco. According to o a las riquezas en gloria. The bank or according to riches in ¿dónde glory? Están esas riquezas? Where are the riches at? En la gloria. In glory. La gloria en Cristo. In the glory by escúcheme Christ Jesus. Esto, por favor. Listen to this, please. His ability is above and beyond the laws of nature. Su habilidad va por encima limitations más allá de las leyes de la naturaleza. Are being removed. Las limitaciones se quitan. You need to take the limits off of God. Y usted tiene que quitarle los límites a Dios. And post this thing. Y esto postelo. All men's needs require a supernatural intervention. Todas las necesidades del hombre requieren una intervención sobrenatural. Voy a repetir. Let me repeat it.
all man's needs. Todas las necesidades del hombre requires a supernatural intervention. Requieren una intervención sobrenatural. We can't meet the needs of men without the supernatural. No podemos suplir las necesidades del hombre sin lo sobrenatural. This is the question I ask you guys. Y esta es la pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Cómo las iglesias que no creen en el poder sobrenatural de Dios suplen la necesidad de la gente? How can those churches that don't believe in the supernatural power of God even supply the needs of the people? You need to go faster, Jackie. In other words, what I'm trying to say to you. En otras palabras, lo que le quiero decir es, si yo no tengo el poder, if I don't have the power, para liberarlo de su depresión, to deliver you of your depression, esta es la pregunta. This is the question. This is my question. Esta es mi pregunta. And this is the question. Esta es la pregunta. I am robbing you. Les estaría robando of your healing. De su sanidad. Of your prosperity. De su prosperidad. Le estamos robando al pueblo. We're stealing from the people. Las bendiciones. The blessings. Por no creer en el poder de Dios. For not believing in the power of God. Man has to see a bigger power. El hombre tiene que ver un poder más grande than his crisis. Que su crisis. El hombre tiene que ver un poder más grande que su crisis. Man needs to see a power that's greater than his crisis. When he has crisis, cuando tiene crisis, siempre busca a Dios. He will always seek God. Voy a repetir. I'm going to repeat. El hombre man tiene must. Praise. El hombre man tiene que ver un poder más grande. Must see a greater power. Si no, if not, no puede llamarle la atención Dios. He won't be able to call on God's attention. Una vez más, nuestra condición es ignorante, again, débil, sin poder. Again, our condition is ignorant, and limited. Limitada, powerless. But God is all sufficient. Pero Dios es todo suficiente. Almighty. Todo poderoso. All powerful. Todo poderoso. All knowing. Todo lo sabe. All unlimited. No tiene límites. God wants to meet your needs. Dios quiere suplir tus necesidades. Si usted me está viendo. And if you're watching. En medio de la crisis, in the middle of the crisis, Dios quiere suplirte la necesidad. God wants to supply your need. Pero no va a ser por medios naturales. But it won't be through natural means. De repente, suddenly, un cheque te va a llevar por correo cuando no hay correo. A check will come in the mail when there is no mail service. Dinero va a entrar en la cuenta de banco cuando nadie depositó. Some money is coming into your bank account when nobody made a deposit. Alguien que te debía dinero. Someone who owed you money. Los medios. The means. Que Dios te va a traer esos recursos. Through which God will bring in the resources. Van a ser sobrenaturales. Will be supernatural. Yo profetizo sobre el pueblo. I prophesy over the people. Dios suple necesidades ahora. God supplies needs now. ¿Cuál es tu necesidad? What is your need? ¿Cuál es tu problema? What is your problem? Yo quiero hablarle a aquel liderazgo. I want to speak to the leadership. Que le está robando al pueblo. Who's stealing from the people. Las bendiciones financieras. Financial blessings. La salud. The health. Por no creer en lo sobrenatural. Because you don't believe in the supernatural. Tú le has estado robando al pueblo. You've been stealing from the people. Le has estado quitando su liberación. You're taking their deliverance. There's a remnant. Hay un remanente. That is rising up. Que se levanta. That is rising up in glory. Se levanta en gloria. So Dios quiere suplir su necesidad. So God wants to supply your needs. God wants to supply your needs. Dios quiere suplir tu necesidad. Not for natural means. No por medios naturales. But supernatural means. Sino medios sobrenaturales. Why the necessity of the supernatural? ¿Por qué la necesidad de lo sobrenatural? To overcome. Para vencer. Impossible circumstances of man. Las circunstancias imposibles del hombre. Two. Dos. To overcome. Para vencer. Poderes demoníacos. Three. Tres. To supply human needs. Para suplir las necesidades del ¿cuál es tu necesidad? What is your need? La gente sigue este ministerio. People follow this ministry. No por la buena música que tenemos. Not because of the good music no we por have. La buena prédica que traigo. Not because of good preaching. La gente lo sabe. People follow que en este ministerio. Because they know in this ministry. Hay poder para suplir. There's the power to supply. There's power to supply. Hay poder para There's suplir. Power to heal. Poder para There's sanar. Power to deliver. Hay poder para There's liberar. Power to deliver. Hay poder para There's liberar. Power to deliver. Hay poder para liberar. Come on. Come on. There's power in Jesus' name. Hay poder en el nombre de Jesús. I need two cameras here. Shereve kudrimash. Shereve kusha. I'm going to speak to you. Get another one. That's not the sound.
I'm gonna lift your hands where you are. Levante su mano donde esté. Levante la mano todo ese pueblo. Everybody lift up your hands. Todos los que están conectados. Everybody connected. Dios quiere suplirte la necesidad. God wants to supply your needs. Si tú reconoces, if you recognize, soy débil, I'm weak, no puedo, I can't, soy ilimitado, I'm limited, pero conozco un Dios limitado, ilimitado. But I know a limitless God. Somebody said to me one day. Alguien me dijo un día. What do you think you are? ¿Quién se cree usted and que I es? Say, without Christ, I am nothing. Le dije, sin Cristo soy nada. Without the supernatural, I am nothing. Sin lo sobrenatural soy but nada. I said, but in God, le dije, pero en Dios, I can do all things. Todo lo puedo. Because my God, porque mi Dios, is all powerful. Es todopoderoso. Almighty, todo poderoso. All-knowing, todo lo sabe. Ilimitado. He is limitless. Él suple tu necesidad ahora. He supplies your need now. Sé sano. Be healed. Sé libre. Be free. Sé libre ahora. Be free now. Sé libre ahora. Be free now. Toma el teléfono. Take your phone. Corre al ya centro de llamadas. Run and call the call. Estamos center. Orando por la gente. We're praying for people. So need makes men always to look for God. Entonces la necesidad hace que el hombre siempre busque a Dios. A person in need. Una persona en necesidad. Is seeking for an answer. Está buscando una respuesta. ¿Por qué la gente llama acá? Why do people call here? La gente llama acá. People call here. Porque sabe. Because they know. Que aquí hay poder para suplir. That there's power here to supply. That. Aquí vemos milagros de todo tipo. We see miracles of all kinds. La here. Ciencia no tiene tu solución. Science doesn't have your solution. No tiene la respuesta. They don't have the El answer. El médico. The doctor. La ciencia. Science. La religión. Religion. Only God. Solo Dios. I say only God. Te dije solo Dios. Only God. Solo Dios. People will listen now because of their needs. La gente ahora sí escucha por su necesidad. The needs break the resistance. Post this. Poste esto. People will listen now. La gente va a oír because ahora of their needs. Por sus necesidades. The needs break the resistance of men toward God. La necesidad rompe la resistencia del hombre hacia Dios. La necesidad rompe la resistencia del hombre hacia Dios. Need breaks the resistance of man towards en otra God. Palabra, in other words, an appointment with God comes through your needs. Una cita con Dios viene a través de la necesidad. Voy a repetirlo. I will repeat una that. Cita con Dios. An appointment with God. Cuando estás que el médico te dice. When the doctor says. That is cancer. Eso es cáncer. There's no way out. No hay salida. You tested positive. Eres positivo. Para el virus corona. For the coronavirus. You understand. Usted entiende. Tu resistencia a Dios va a ser menos. Your resistance to God will be you less. You went to science. Usted fue a la ciencia. Fuiste al médico. You went to the doctor. Fuiste al psicólogo. You went to the psychologist. Y then you said. Y entonces usted dice. I don't have no alternative. No tengo alternativa. No, other option no hay otra opción. That the supernatural. Sino lo sobrenatural. The supernatural. Lo sobrenatural. The above and beyond. Lo que está por encima I y más allá. The above and beyond. Le digo por encima lo que y más está allá. Por encima. What is above y más allá. Let's go and from beyond. The one this morning. Oh, the above and beyond. Por encima y más allá. Es cherebico. So the church now. Entonces la iglesia ahora. Esto es lo que la iglesia está haciendo. This is what the church is doing. La iglesia está enseñando al pueblo. The church is teaching the people. How to cope with their needs. Cómo manejar sus necesidades. How to pacify their needs. Cómo apaciguar sus necesidades. I'm not gonna, I don't know how to do that. Pero yo no sé cómo hacer eso. I don't know how to pacify your cancer. Yo no sé cómo apaciguarle el cáncer. I don't know how to pacify your depression. Yo no sé apaciguarle la depresión. Se apaciguarle el miedo. I don't know how to pacify your I fear. Just know I came to tell you. Lo único que sé vine a decir. I said to your fear. Le digo a tu temor. I don't know how to pacify your fear. No sé cómo apaciguarte el temor. But I know how to command the fear to come out. Pero sí sé ordenarle el temor que I salga. I don't know how to give you hope. No sé cómo darte esperanza. I'll give you answers and solutions. Te doy respuestas, soluciones. What is the power? Where is the answer? ¿Dónde está la respuesta? In the power of the supernatural. En el poder de lo sobrenatural. Oh, I need help. The power of the supernatural. El poder de lo sobrenatural. The power of the supernatural. El poder de lo sobrenatural. Yo no sé cómo apaciguar el cáncer. I don't know how to pacify cancer. Yo no sé cómo apaciguar la pobreza. I don't know how to pacify poverty. Yo no sé cómo apaciguar la tristeza. I don't know how to pacify sadness. Yo no sé cómo apaciguar. I don't know how to pacify. Pero sé cómo ordenarle a la depresión. But I know how to command depression. Yo sé cómo ordenarle al miedo. I know how to command fear. I said to you fear. Te digo temor. Come out. Vete. Come out. Sal fuera. Come out. Sal fuera. Come out. Sal fuera. I set you free. Te libero. Conéctate. Connect. Corre a los teléfonos. Run to the phone line. Conéctate ahora. Connect now. Conéctate ahora. Power in the name of poder Jesus. En el nombre de Jesús. There's power in the name of hay Jesus. Poder en el nombre de power Jesús. In the name of poder Jesus. En el nombre de oh! Jesús.
estoy terminando. Take your phone, I'm almost done. Number one. Número uno. Porque la necesidad de lo sobrenatural. Why the need of the supernatural? Ese ámbito que está más allá y por encima. It's a realm that is above ese ámbito que ese ámbito que está arriba de las leyes de la naturaleza. The realm that's above the laws of nature. Ese ámbito que está más allá de las limitaciones. The realm that's above limitations. Ese es el ámbito del espíritu. That's the realm of the spirit. That's the supernatural. Eso es lo sobrenatural. That is the supernatural. Eso es lo sobrenatural. That's what the church needs today. Eso necesita la iglesia dale hoy. Dale soluciones al pueblo. Give people solutions. You can't heal yourself. Usted no puede sanarse usted you mismo. You can't prosper yourself. No puede prosperar you usted solo. You need the supernatural. Necesita lo you sobrenatural. You need to step into the supernatural. Tiene que entrar en lo sobrenatural. You need to see the invisible. Tiene que ver lo invisible. And you will do the impossible. Y entonces hará lo imposible. See the invisible. Vea lo invisible. And do the impossible. Y haga lo imposible. Says the Spirit of the Lord. Dice el Espíritu del Señor. Number two. Número dos. To overcome demonic power. Para vencer poderes demoníacos. Number three. To supply the needs of the people. Para suplir la necesidad en la iglesia donde no se cree en el poder del Espíritu. The church that doesn't believe in the power of the en Spirit. La iglesia donde no se cree en los milagros. A church that doesn't believe in miracles. Donde no se cree en sanidad. Where they don't believe in donde healing. No se cree en transformación. Where they don't believe in transformation. Where you don't believe in the supernatural. Cuando usted no cree en lo sobrenatural. I don't know how you're gonna make it. No sé cómo usted va a sobrevivir. In crisis. You need the power. Necesitas el poder. You need the Holy Spirit. Necesitas el Espíritu you Santo. You need the presence. Necesitas la presencia. You need the blood. Necesitas la sangre. You need the covenant. Necesitas el pacto. You need repentance. Necesitas arrepentimiento. Necesitas oración. You need fasting. Necesitas ayuno. You need authority. Necesitas autoridad. You need the power necesitas of God. Necesitas el poder de Dios. Come on, give him praise to Jesus. Dele alabanza a Jesús. El ámbito sobrenatural para mí se abrirá cuando se muestra imposible. Oh, soy firme en la verdad. El ámbito sobrenatural para mí se abrirá. Why the necessity of the supernatural? ¿Por qué la necesidad de lo sobrenatural? To be a legal witness of Christ. Para ser un testigo legal de Cristo. The main purpose why the Father gave us the Holy Spirit. El propósito principal porque el Padre nos dio el Espíritu Acts Santo. Chapter 1 verse 8. Hechos 1:8. Was for to be the witness of Christ. Fue para ser testigos de Cristo. The preaching of the gospel. La prédica del evangelio. Without the supernatural evidence is not true gospel. Sin evidencia sobrenatural no es el evangelio verdadero. Oh Jesus. Nos hacen testigos ilegales. It makes us illegal witnesses. Any man that have a supernatural power knows that he is authorized to demonstrate power. Cualquier hombre que tenga el poder sobrenatural sabe que está autorizado para demostrar el poder. Sin el Espíritu Santo, el creyente es un testigo ilegal. Without the power of the Holy Spirit, then the witness is illegal. Porque no puede producir lo que predica. Because he cannot produce whatever he's preaching. ¿Por qué él es sobrenatural? Why supernatural? Porque nos hace testigos legales. Because it makes us legal witnesses. Si alguien predica sin milagro, sin sanidades, sin prodigio, sin liberación, predica un evangelio ilegal y es mejor que se arrepienta. And if somebody preaches a gospel without the miracles, without the healing, without the signs, without help. The wonder, it's an illegal gospel. Bro, and the no best help. Thing you can do is repent. Yes, Shakaraba. What are you doing? I'm going to say this. Lo voy a decir. And I'm going to say it in English. Y se lo digo en inglés. I'm going to say to you this. Se lo digo a usted if que you así, preach in the gospel. Si usted predica without el evangelio, miracles. Sin milagros, signs, healing, wonders. Señales, milagros, casting out demons. Echando fuera you demonios, are preaching an illegal gospel. Usted predica un evangelio ilegal. You are a legal witness. Usted es un testigo ilegal. You are a traitor of the cross and the resurrection. Usted es un traidor de la cruz y de la resurrección. I'm going to say it again. Y lo vuelvo a I decir. Need help. I'm going to say it again. Y lo vuelvo a decir. Si usted if you predica el evangelio, preach the gospel, y usted es un testigo sin señales, and you're a witness without sin milagro, signs, without miracles, sin lo sobrenatural, without the supernatural, usted es un traidor del evangelio. You're a traitor of the gospel. Usted es un traidor de la cruz. You're a traitor to the usted cross. Usted es un traidor de la resurrección. You're a traitor to the resurrection. Enójese quien se enoje. Whoever gets angry, get angry. This is the truth. Esa es la verdad. I said this is the truth. Le dije esa, esa es la verdad. La verdad. That is the truth. Esa es la verdad. That is the truth. Let's go back to the power of God. Regresemos al poder de Dios. Regresemos a la oración. Let's go back to prayer. Regresemos al ayuno. Let's go back regresemos to a lo sobrenatural. Let's go back to the supernatural. My God. Dios mío.
praise God. Gloria a Dios. I say praise God. Le dije gloria a Dios. And lastly. Y por último. Lastly. Por último. ¿Por qué necesitamos lo sobrenatural? Why do we need the supernatural? Para vencer las imposibilidades en las circunstancias imposibles de los hombres. To overcome impossibilities, impossible situations. Para vencer los poderes demoníacos. To overcome demonic powers. Para suplir las necesidades humanas. To supply human needs. Para ser testigos legales de Cristo. To be legal witnesses of Christ. 5. 5. Para que Dios cumpla su verdad y sus promesas. So God can fulfill his truth and his promises. Dios ha hecho promesas. God has made promises. Que no se pueden cumplir en lo natural. That cannot be fulfilled in the natural. Necesita el poder por medios sobrenaturales para cumplirlo. You need the power through supernatural means to fulfill them. God can break his word and his promises when we meet his terms. Dios no puede violar su palabra, su promesa cuando cumplimos con sus términos. Él no puede violar su promesa. He cannot violate his promises. He is faithful God. Él es un Dios fiel. Él es fiel. He is faithful. So, ¿por qué lo sobrenatural? So why the supernatural? Hay profecías que Dios me ha dado. There are prophecies God has given me. Que en lo natural es imposible que se cumpla. In the natural, it's impossible to come to pass. Se requiere poder, presencia. It'll require power, presence. Se requiere un compromiso de Dios para cumplirlo. And a commitment to God for them to come to pass. Are you ready to see the promises of God come to pass? ¿Y usted está listo para ver las promesas de Dios cumplidas? And lastly, por último, the supernatural. Number 6. Número 6. The supernatural. Lo sobrenatural. Proves the existence of God. Prueba la existencia de Dios. Si nosotros no demostramos lo sobrenatural, no podemos demostrar la existencia de Dios. If we don't demonstrate the supernatural, then we can't prove the existence of God. I need my pastors over here. Yo le voy a pedir ahora. So I'm going to ask you now. Usted que me está viendo. Those of you who are watching. Corre que estoy terminando. Voy a orar por ustedes. Run, I'm about to finish. I'm going to pray for you. Dios me habló en la mañana y God voy a hablarle en esta noche. Spoke to me this morning. I'm going to say it tonight. Hay muchos pastores y líderes. There's many pastors and mucho leaders. Pueblo que me está viendo. Many people watching. Muchos de ustedes. Many of you. Literalmente. Literally. Han rechazado lo sobrenatural. Have rejected the supernatural. Por la doctrina, la religión, por muchas causas. Because of doctrine, religion, many causes. A muchos del Señor me dijo. Many the Lord la said. La primera cosa que debe suceder es un arrepentimiento global. The first thing that must happen is a global repentance. La iglesia tiene que arrepentirse. The church must repent. Porque hay muchos que han criticado lo sobrenatural. Because many have criticized the supernatural. Hay un sobrenatural demoníaco que está basado en el engaño. There's a supernatural demonic based on deception. Vaya a buscar los santeros y los brujeros. Look at santeros and ellos lo tienen. Warlocks, they have that. Pero kind al final of but at the end of it, terminan muertos. They will end up dead. Porque el diablo te engaña. Because the devil deceives. Si hay un santero que me está viendo. And if there's a santero watching, es mejor que usted se arrepienta. You'd better repent. Número dos. Number two. Hay una iglesia. There is a church. Que cree en el poder de Dios. That believes in the power of God. Que cree en los milagros. That believes in miracles. Pero hay otro que lo ha rechazado. But others have rejected it. Usted tiene que arrepentirse. You must repent. En los tiempos que vivimos. In the times we're living in. No podemos sobrevivir. We cannot survive. The survival of the church depends on how supernatural becomes. La sobrevivencia de la iglesia depende de qué tan sobrenatural sea. Si la iglesia, if the church, no se para en la verdad, does not stand on the truth, the supernatural divine is based on truth. Lo sobrenatural divino está basado en la verdad. And the truth is what causes a thing to be. Y la verdad es lo que causa que una cosa sea. If you remove the truth, that is a lie. Si usted quita la verdad, as es mentira. A matter of fact, por cierto, la mentira. Lies. I mean, you know how the world tried to make the truth? ¿Sabe cómo el mundo trata de hacer verdad? Ellos ponen hechos juntos. They put facts together. Para hacer una verdad. To come up with the truth. Did you know that if you have the truth? ¿Sabía usted que si tiene la verdad? We already start with a conclusion. Ya comenzamos con una conclusión. In other words, en otras palabras, truth cannot be manipulated. La verdad no puede ser manipulada.
La verdad no puede ser manipulada. Truth cannot be manipulated. Los hechos se pueden manipular. Facts can be manipulated. Pero la verdad no se puede manipular. But truth cannot be manipulated. Si el poder sobrenatural, if supernatural power, si lo sobrenatural está basado en la verdad, if the supernatural is based on truth, no one can manipulate God. Nadie puede manipular a Dios. Because the supernatural, porque lo sobrenatural is a person. Es una persona. The truth, la verdad, is a person. Es una persona. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Oh, Jesus. Oh, Jesús. Su nombre es Cristo. His name is Christ. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. The truth is a person. La verdad es una persona. And nobody can manipulate God. Y nadie puede manipular a Dios. So we here today. Estamos aquí hoy. Escoge. You choose. Facts. Hechos o truth. O verdad. Escoge lo que el mundo te da hechos. Choose what the world gives you, which are facts. Hay hechos que el mundo te dice. There's facts the world tells esto you es lo que está pasando. This is what's happening. Este es un virus. This is a virus. Hay enfermedad. There is sickness. Hay muerte. There is death. Hay miedo. There is those fear. Are facts. Esos son hechos. The truth says. La verdad dice. By the stripes of Jesus. Por la llaga de Jesús. You are healed. Has sido curado. By the stripes of Jesus. Por la llaga de Jesús. By the stripes of Jesus. Por la llaga de Jesús. You are healed. Has sido curado. Nobody can manipulate God. Nadie puede manipular a Dios. God is the truth. Dios es verdad. Jesus is the truth. Jesús es la verdad. Lo que te estoy hablando. What I'm talking to no you. Es una superstición. It's not superstition. Lo sobrenatural divino. The divine supernatural. No es una superstición. It's not superstition. No es algo místico. It's not something mystical. No es una leyenda. It's not a legend. It's the truth. Es la verdad. The truth is this. La verdad es esta. That Jesus has not changed. Que Jesús no ha cambiado. He is the same. Él es el mismo. Yesterday, ayer, today, hoy, and forever. Y por los siglos. The truth has not changed. La verdad no ha cambiado. The person of Jesus hasn't changed. La persona de Jesús no ha cambiado. Choose today. Escoge hoy. Choose today. Escoge hoy. Choose today. Escoge hoy. Facts. Hechos. Lo que la media te dice. What media is telling you. Escoge la verdad. Or choose the truth. Y la verdad dice. The truth says. Peace. Paz. In the middle of the crisis. En medio de la crisis. Hey, the truth says. La verdad dice. The truth says. La verdad dice. Nobody can manipulate me. Nadie me puede manipular. I said it. Yo lo dije. And it will come to pass. Y así se va a cumplir. Because every man be a liar. Porque sea todo hombre mentiroso. But God is the truth. Pero Dios es veraz. My God, I want to jump in this place. Tengo ganas de gritar. But the musicians are not helping me too much. Hey, shake it up, God. What is so powerful? Qué poderoso. Oh, quiero decirle a todo ese pueblo. I want to say to all the people. Todo el que esté en casa, esposo, esposa, familia, joven. Everyone at home, husband, wife, family, must repent. Tiene que arrepentirte. Oh, we all must repent. Todos, todos nos tenemos que arrepentir. Including me. Incluyéndome a mí. Tenemos que arrepentirnos. We must all repent. Por rechazar los milagros. For rejecting miracles. Por rechazar todo lo que es sobrenatural. For rejecting everything. Por rechazar las sanidades. For rejecting healings. Por rechazar las lenguas. For rejecting tongues. And I'm gonna say like I said this morning. Y lo voy a decir como lo dije esta mañana. No me voy a disculpar. I am not gonna apologize. Por ser un apóstol y predicador que habla lengua. For being an apostle and a preacher that preaches. Se le ve recate de rabasa. No me ayudaron, no está como en la mañana. I'm gonna say it again. Lo repito. Voy a decir. Let me say it. I am not be apologetic. No voy a disculparme. I speak in tongues. Yo sí hablo en lenguas. I talk to God every day. Le hablo a Dios todos los días. Parezco loco. Looks like I'm crazy. But I am healed. Pero estoy sano. But I have peace in my heart. Y tengo paz en el corazón. Usted salte ahora. You jump now. Y diga, no me importa si me llaman loco. Say, I don't care if they call me crazy. I believe in miracles. Yo creo en milagros. I believe in the supernatural. Creo en lo sobrenatural. I believe in the power of God. Creo en el poder de Dios. I believe in healing. Creo en la sanidad. I believe in prosperity. Creo en la prosperidad. I believe in the resurrection. Creo en la resurrección. I believe in the second coming. Creo